creo que mandamos un mensaje muy, muy claro al Congreso, tanto como al presidente, a los republicanos, tanto como a los demócratas, que ya es hora, ya estamos cansados de esperar, ya alzamos nuestras voces en alto el pasado noviembre cuando votamos y ahora queremos resultados. El día de ayer anunciaron los congresistas, los senadores específicamente, que ya se habían puesto de acuerdo y habían concluido las negociaciones sobre la propuesta de reforma que piensan presentar el próximo martes. El próximo miércoles hay la primera audiencia en el Comité Judicial, donde van a presentarle la propuesta de los 8 senadores de reforma para que puedan examinarla a todos los otros, y se espera una votación en el Comité Judicial mayo 6. Así que todo esto está ocurriendo bien rápido, pero lo que está por verse es los detalles, a ver cuántas personas de las 11 millones van a estar incluidas en esa reforma. Y eso es lo que ansiosamente estamos esperando este próximo martes.